discriminación. La discriminación, según fuentes manifiestas, es la distinción y la violación al derecho y a la igualdad de oportunidades. Desde mi punto de vista, la discriminación, desafortunadamente, es un tema que afecta a toda la población, ya que existen personas que no respetan las ideas y... Bueno, no se me apendeje. Las creencias y ideales de las demás, incluso llegando hasta agresión a ellas. La discriminación se puede dividir en varios temas que incluyen lo que es la discriminación a la orientación sexual, la orientación de raza y más, todo aún a las personas que padecen alguna discapacidad. Ah, no, ahorita sí. Ahí sí, ok. Entonces, empecemos por la situación de raza. ¿Por qué discriminar a las personas que no son de nuestro mismo color de piel? ¿Qué cabe en la cabeza esas personas que piensan que por la situación económica, por la ubicación del mapa mundial, las personas son más o menos? Eso no tiene nada que ver. Y lo que no lo podemos hacer, las personas preguntas de que yo me hago cuando reflexiono sobre el tema, pero ellos no saben que nosotros estamos incluidos en esa situación, porque la distinción no incluye a gordos, ni flacos, a ricos, ni pobres, a flacos, a altos, a chaparros, ni delgados. Entonces, afortunadamente todos somos personas diferentes. Hablemos de la discriminación. Qué gacho te me atontejas, Arcide. Borra todo. No, ni madres, tú síguele. Borra. A ver, borra, coño, empecemos ahora. Vas a volver a empezar y de aquí a que te revientes tus cuatro mendigas hojas. No, vuelvo a resumir, no voy a decir toda, empieza. Sí, güey, porque... Empieza, culero. Ahí está, 5, 4, 3, 2. Raza, permíteme, ¿y religión o qué? Resúmelo, porque no te va a dar tiempo. 3, 2, 1. Sí, tú, ¿cuánto? Hablemos de un tema que incluye a todas las personas, pero afecta a grupos pequeños. La discriminación. Hablemos de la discriminación. Según fuentes manifiestas, es la situación de distinción y la violación a los derechos a las personas, a la igualdad de oportunidades. Desde mi punto de vista, desafortunadamente, la discriminación afecta a la sociedad, a la población, ya que existen personas que no respetan las creencias religiosas de las personas, incluso llegando a la agresión a sí mismas. Empecemos por la agresión de raza. ¿Por qué minimizar o discriminar a las personas que no son de nuestro mismo color de piel? ¿Qué tienen o qué le cabe en la cabeza a esas personas que dicen que por un estatus social, por la ubicación, estatus social, por alguna discapacidad o por la ubicación mundial en el mapa, los discriminan? La discriminación se divide en diferentes formas, ya sea por situación social, orientación sexual, o por la ubicación, por el estatus social. Empecemos por la discriminación a las personas. ¿Y ves cómo te atontejas, Arcide? Es que la cámara pone nervioso. Ay, pues más nervioso te va a poner el chingo de gente que va a estar enfrente de ti, las cámaras que van a estar viéndote. Tú eres el penúltimo, coño, con más razón. Tengo que estar más tranquilo, ¿no? Tú tranquila, hija, y si se te olvida, no te quieras a poner a recordar a esa madre, porque no lo vas a hacer. Invéntate cualquier chulo. Ok, vamos a meterle que es... La discriminación de las personas. Como por el 36. La discriminación a las personas con discapacidad es uno de los puntos que consideran los más desagradables por la sociedad, ya que la sociedad no nos considera como personas productivas que estabilizamos. Yo quiero decir a esas personas que las personas con discapacidad sentimos y vivimos lo mismo que tú y que yo, y en muchos casos iguales tenemos dificultad para integrarnos a la sociedad. Somos deportistas y trabajadores también, y tal vez no nos vaya como esperemos, pero eso te puede pasar tanto a mí como a ti, que dices que eres una persona normal. Las personas con discapacidad no es una enfermedad y ni es una maldición, simplemente es discriminan a las personas con discapacidad, que ni ellos están exentos de padecer esta discapacidad, ya que pueden sufrir un accidente en una alberca o un lugar, o incluso pueden morir en un accidente.
seres humanos, un gran mexicano, Don Benito Juárez, que entre los individuos y las naciones se defiende el derecho a que no es la paz. Y recuerden que la discapacidad no es en el físico, sino en la mente. Y una palabra para terminar que me acompañó durante toda la reflexión es de que la discapacidad no favorece a quien ejerce y mucho menos a quien la padece. Gracias, mi mamá.